Hola, Uciel, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estamos? Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Excelente, fantástico. Bueno, vamos a arrancar ahorita, pues mientras vienen los demás, ¿sí? Bueno. Así que ayer fue bien interesante. Vimos algo que vimos al inicio fue las fases psicológicas del proceso de toma de decisión de los clientes. Sí, dijimos que primero el cliente reconoce un problema, luego hace una búsqueda de información, luego evalúa las alternativas, de ahí viene la decisión de compra y el comportamiento después de la compra. ¿Okay? Eso es lo que iniciamos como un tip extra en la cuestión de las ventas. Vamos a ver. Aquí hay 8 tips que les quiero presentar. 8 tips o 8 principios de la venta exitosa. Solo déjenme ver acá. 8 principios o 8 tips de la venta exitosa. A ver. Okay. Compartimos la diapositiva. Veamos, ¿cuáles son los 8 principios o 8 consejos? El primero de ellos es conoce a fondo lo que ofreces. Mientras mejor nosotros conozcamos lo que ofrecemos, más posibilidades de cerrar la venta vamos a tener. ¿Por qué? Porque tenemos más información que el cliente podría necesitar. Entonces, parte de esa información que nosotros podamos manejar nos va a ayudar muchísimo a lo que es el cierre de la venta. Otro principio o otro consejo es estudiar a tu cliente. Es decir, ¿a qué me refiero con estudiar al cliente? Me refiero a que tenemos que tener la capacidad de análisis, es decir, qué tipo de cliente es, ¿sí? Si es un cliente indeciso, si es un cliente conservador, si es un cliente, etcétera. Hay un montón de tipos de clasificaciones de clientes, ¿verdad? Hay un montonazo. Dependiendo, pues, de quién lo esté diciendo, hay un montón de tipos de clasificación. Pero usted tiene que estudiar a su cliente. Es decir, en los primeros segundos de la plática, usted tiene que decir, ok, este tipo de cliente es de esta manera. Entonces, ¿de qué manera lo va a tratar? Así como trataría ese tipo de clientes. Otra es respetar el tiempo. Eso es algo muy, muy importante. ¿Por qué razón? Si el cliente nos dice, ok, le doy 5 minutos, le doy 15 minutos, le doy 10 minutos, tratar de hacerlo en ese tiempo posible. ¿Por qué razón? Porque muchos de los clientes, pues, nos están dando literalmente lo más precioso que tiene el ser humano, que es el tiempo. Sí, nos están dando de su tiempo. En lo personal, pues, yo respeto mucho eso. ¿Por qué? Porque el tiempo es la moneda del hombre, no es el dinero, es el tiempo. ¿Por qué razón? Pues yo el tiempo no lo puedo recuperar. O lo malgasto o lo invierto, una de dos. O lo malgasto o lo invierto. ¿En qué lo voy a invertir? Bueno, por ejemplo, en este curso de ventas, se lo está invirtiendo su tiempo. Usted puede recuperar de repente 10, $20, pero el tiempo jamás se puede recuperar. ¿Cómo va a recuperar 1 minuto? Es imposible. Entonces, el tiempo es lo más importante que tiene el ser humano realmente. Otra cosa muy importante, cuando nos dicen a una hora, hay que ser puntuales. Hay muchos vendedores que son muy buenos, pero son bien impuntuales. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado con eso, ¿sí? Tanto ser puntual como cuando el cliente nos dice a qué horas tenemos que llegar o a qué hora va a ser la llamada, o también puntual en el sentido de si nos dan solo cierto tiempo de minutos. Tenemos que respetar eso. Otro punto es encuentra el dolor del cliente. El día de ayer estuvimos hablando sobre el dolor. Es decir, el problema del cliente. ¿Dónde le aprieta el zapato? Entonces, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que encontrar. ¿A través de qué? A través de preguntas. ¿Sí? ¿Cómo le gustaría su servicio? ¿Cómo le gustaría su producto? ¿Ok? ¿De qué manera le gustaría el producto? ¿De qué manera le gustaría el servicio? ¿Qué es lo que sus otros competidores no le logran satisfacer? Etcétera, ¿verdad? Encontrar el dolor del cliente. Otro es, cumple lo que prometes. No hay nada peor en ventas que un vendedor prometa algo y no lo pueda cumplir. ¿Sí? Si usted dijo que el pedido llega en 24 horas, en 24 horas tiene que llegar ese pedido.
¿Sí? Si usted dijo que le va a hacer X porcentaje de descuento, le tiene que hacer ese porcentaje de descuento. ¿Sí? Hay que cumplir lo que promete. ¿Por qué? Porque en ventas es muy importante la palabra, por varias razones. Primero, porque es muy conocido de muchos que los vendedores son mentirosos. ¿Sí? Y eso sí, lamentablemente hay mucha gente que trabaja en ventas que sí es cierto, no cumple lo que promete. Entonces, algo muy importante es cumplir lo que uno promete en la cuestión de ventas, ¿sí? Muy importante. Lo otro es por su imagen y la imagen de su empresa. Cuando de repente usted es un vendedor o un asesor de ventas que realmente cumple lo que promete, el cliente comienza a desarrollar confianza. Dijo, no, es que don fulano me dijo que tal cosa, entonces yo confío en él, porque nunca me ha fallado, ¿sí? Si usted no está seguro, entonces hágaselo saber. O no le prometa exactamente eso. Dígale, voy a intentarlo, voy a tratar, veré qué puedo hacer, pero no se compromete en algo que usted no esté seguro. Porque muchas veces vendedores se comprometen en algo que no está seguro con tal que el cliente diga que sí. Y a las horas de las horas le fallan al cliente y eso es catastrófico, pierden al cliente, ¿sí? Es mejor, si usted no está seguro, mejor no comprometerse. No empeñe su palabra en algo que usted no esté seguro. ¿Ok? Algo sumamente importante. Otro. Cuando surja un problema, ser primero en ayudar. Si usted se detecta que su cliente tiene un problema y usted le puede ayudar, ayúdelo. Especialmente si es problema en el caso del producto, ¿verdad? El servicio. ¿Ok? O inclusive si no lo fuera también. Si usted está en sus manos ayudarle, pues ayúdele. ¿Y qué va a lograr ahí? Pues que el cliente ya lo mire con otros ojos. ¿Sí? Le voy a contar ahí un par de casos. Hace muchos años yo trabajaba en una empresa y visitaba el sector de detalle. Esa era una, tenía la zona, recuerdo, Soyapango, San Bartolo, pues esa zona, ¿verdad? Y yo recuerdo que hubo una clienta que yo tenía, bastante joven, por cierto. No me acuerdo de qué fue, pero fue a parar al hospital. Sí, fue a parar al hospital. Entonces dije yo, bueno, ¿qué le habrá pasado, verdad? La fui a visitar. Resulta que la señora, en cuanto me vio, pensó que yo llegaba a cobrarle, porque vendía y cobraba, ¿verdad? Entonces inmediatamente le dije, no, no se preocupe, le dije. Yo hablé yo solo vengo a ver cómo está usted, le dije. Y no se preocupe por la cuenta, yo hablé con la señora de créditos y cobros y dice que no hay ningún problema, que la van a esperar el tiempo que sea necesario y que eso no va a afectar su crédito. Ahí yo le estaba ayudando, le solucioné un problema a la señora para que estuviera tranquila por la deuda que tenía con la empresa. En otra ocasión, en esta ocasión ya era gerente de ventas de una empresa y estaba con uno de los mayoristas exclusivos, ¿verdad? Y este mayorista pues quería subir su cuota, es decir, vender más. Pero cuando él se refería a vender más, estamos hablando de que este tipo manejaba facturas mensuales arriba de los 200 mil dólares mensuales. Es una cantidad bastante grande de dinero. Entonces, y solamente de una empresa. Ya no se llega a las otras empresas con que trabajaba. Entonces, sentándome con él, yo le di una idea. Le dije, mire, ¿por qué no hace una cosa? Con este tipo de producto que usted tiene un bonito margen que nadie tiene porque usted es un mayorista exclusivo. ¿Por qué no alquila un camioncito solo para probar? Le dije. Porque sí, las empresas de ¿cómo se llama? De venta de vehículos tienen ese servicio que pueden alquilar camioncitos, ¿verdad? Entonces, en vez de comprarlo, alquile un camioncito, un leasing, se le llama el término leasing. Alquile el camioncito por un mes, le dije. Pon un par de muchachos a repartir productos allá al interior del país, que hay en una ruta, le. A ver cómo le vale. Vaya, pues me parece buena su idea, me dijo. Pasó el tiempo, como al mes regresé platicando con él y dije, mire, ¿qué pasó con la idea aquella? Mal, me dijo. Y a cuando me dijo mal, me afligía. ¿Qué pasó? Le dije, compré dos camiones, me dijo. Y yo, ¡huela! Y en mi mente dije, no, si tenía que alquilarlos, no comprarlos. Dije. Ajá, le dije, ¿qué sucedió? Le dije, pues fíjese que en este primer mes solo vendimos 30 mil dólares de cada camioncito. Ah, le dije, en un mes, el primer mes, le dije, sí. No, le dije, eso está buenísimo, le dije. A de veras, sí, para hacer el primer mes, está buenísimo, le dije.
¿Ok? Entonces, vino él, dijo, de veras, sí, le dije, hay empresas que es un territorio de ventas, eso es lo que da, le dije, $30,000, y usted con un camioncito, el dolor 30, el dolor 60, le dije, está buenísimo, le dije, vaya, me dijo. Al final compró 5 camiones, y le fue muy bien, ¿verdad? ¿Y qué creen que pasó? Pues nos hicimos amigos con él, hasta fui a conocer su casa en la playa que tenía, y su casa de residencia la fui a conocer, que vivía ahí por Prismar Santa Elena. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Pues ya la gente nos mira con otros ojos, ¿verdad? Cuando nos ayudamos en algo. Por aquí me escribió un mensaje a alguien, veamos. Ok, Santos, no hay problema, excelente. Vamos a ver. Ser preciso. Eso es algo muy importante, ser preciso. Porque hay muchos asesores de ventas y muchos vendedores que les gusta platicar un montón y a veces no concretan nada, ¿sí? Y el cliente anda quizás apurado, ¿verdad? Entonces hay que ser preciso y conciso, ¿verdad? Al grano. Otro detalle muy importante es detectar el cierre de la venta a los pocos segundos de haberla iniciado, ¿sí? Ese es otro consejo. Detectar el cierre de la venta a los pocos segundos de haberla iniciado. Ok, nada más este era un pequeño tip extra, siempre sobre materia de ventas. Pero bueno, vámonos ya en sí al temario. Teníamos por acá el botón equivocado. Ahí está. Bien. Bueno, antes de seguir teníamos una tarea, ¿verdad? La del elevator pitch. ¿Quién la hizo? Vamos a ver. ¿Alguien la hizo? Chicos, chicos. Ustedes, Salvador, Fátima, Donny, Luis, Ciel, Santos, Denis, Suseli. Hola. Hola, Luis. Cuéntenos. Yo sí. La verdad no la he hecho. Soy bien sincero. Okay, no la he hecho. Ok, está bien. Uh-huh. Vamos a ver, ¿alguien la hizo? ¿Nadie? Órale, buenas noches. Fíjese que yo no la he hecho todavía porque esa es la clase de que no estuve el día viernes. Creo que eso viene el día viernes. Pero yo me pongo el día y yo se la hago. Vale, hagamos una cosa, porque es importante que ustedes manejen su elevator pitch. Les va a ayudar muchísimo a empezar a aperturar clientes. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a reunir en equipos ahorita, en parejas, y van a crear el elevator pitch, ¿verdad? Así que vamos a reunirnos en grupo. A ver acá, en parejas. ¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Serían 4. Ok. Sí, así quedaría. Entonces, vamos a crear el elevator pitch. Si son de diferentes empresas, pues crean dos elevator pitch. Vamos a dar unos 15 minutos, 10, 15 minutos para crearlo. ¿Ok, chicos? Así que trabajemos en eso porque sí es importante que lo hagamos. Ahí está, solo le da aceptar. Santos, no sé si tiene, puede darle aceptar o viene manejando. Bueno, vamos a ver. Hola Fátima,
fíjese que por aquí Santo, no sé qué es lo que le pasa, que no se puede meter a este chat, a este room. Quizás la voy a poner en otro room, oiga. Ok. Vamos a ver.
poner en programa a nivel nacional. Y será parte de este proyecto con el único objetivo de ayudar a los demás. Te brindo mi tarjeta de presentación para que me puedas contactar, y si no me contactas esta misma tarde, yo te llamo el día de mañana y agendamos una cita. Está bien, entonces. Así entonces. Está bien. Sí, está bien. Está bien. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Hola, hola, ¿me escuchan? Ya, ya listo. ¿Ya listos? Va, perfecto, ya lo voy a llamar. Listo. Ya lo voy a llamar entonces, permítanme. Vamos a ver el otro grupo. Si aparece en... Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Internet. Ok. ¿Ya estuvo o todavía no? Sí, ya. Ahí vamos formándolo. Todavía no han terminado, todavía. Sí, ya decimos que sí queremos esperar a los demás para ver. Ah, si vaya. perfecto, pues ya lo voy a llamar. Ok. Ya vienen los demás, ya vienen por ahí. Tres segundos y ahí vamos. Ok, chicos, vamos a ver, cuéntenos. Grupo número uno, Tony, Fátima y Luis. Cuéntenos. Ya. Ya, dele. Bueno, yo hice mi elevator pitch según mi trabajo. Yo estoy en inglés corporativo. Ok. Ok, espérese bien. Dele. Que para eso estamos aquí, para afinar ahí las tuercas. Sí. ¿Sabías que hay personas que trabajan todo el día y no han aprendido completamente el inglés? Tengo un programa que puede beneficiar a todas esas personas por medio de las clases en línea y clases presenciales. Solo necesito cierta cantidad de dinero para poner en marcha este programa a nivel nacional. Y serás parte de este proyecto con el único objetivo de ayudar a las demás personas. Le brindaré mi tarjeta de presentación. Y si gustas contactarme esta tarde, pues estaré muy pendiente de tu llamada. Si no, yo te llamo el día de mañana para concretar una cita y platicamos más acerca de este proyecto. Ok, vaya, vamos a afinarlo un poquito. Según lo que dijo, ¿usted está consiguiendo que inversionistas o cómo? Ajá.
Alguien que me ayude. Alguien que ayude a las personas, algo así. No, que me dé la inversión para poner en marcha ese proyecto. Por eso, un inversionista. Ajá. Ok, entonces, ¿te quiere conseguir un inversionista para que ponga en marcha el proyecto? Sí. ¿Qué va a ganar él? Utilidades, me imagino yo. ¿O no? Sí, sí, solo sí. Que no se lo mencioné en el... Ok, entonces vaya, empecemos por ahí. Acordémonos del dolor y el placer. Si es un inversionista, ajá, ¿qué es lo que va a querer ganar? Utilidades. Entonces, sí, por ahí podemos empezar. Podemos empezar diciéndole algo así como apunte. Queremos dar la oportunidad a inversionistas a tener a corto plazo X% de su inversión. Algo así podría funcionar. Si es un inversionista de verdad, si tiene la plata, eso es un prospecto calificado. Entonces sí le va a interesar. ¿Sí? Por ahí sí podemos ir, ¿verdad? Por ese lado. Entonces, ajá, por ese lado. Porque obviamente, ¿qué es lo que anda buscando un inversionista? Plata. Y entonces es lo que le tiene que mencionar. Claro. Es lo que le tiene que mencionar. Si andamos buscando inversionistas, tenemos un proyecto que es auspiciado, bueno, no sé si es auspiciado o no, ahora, bueno, olvidemos esa parte. Necesitamos inversionistas que le interese ganar tanto por ciento de su inversión a corto plazo. Por ahí tiene que irse, ¿verdad? Ok, yo soy inversionista, tengo la plata, me interesa. ¿De qué es ese negocio? Cuénteme, ¿verdad? Y ahí hace la última parte que usted dijo, perfecto, solo regáleme 5 minutos, la llamada y todo eso está muy bien, esa última parte. Pero por ahí se podría ir, ¿ok? Por ahí se podría ir, lo que el cliente quiere oír, por ahí vamos, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a ver, este es el caso de Luis, no sé si Don y Fátima trabajan en la misma empresa o empresas diferentes. Diferente, pa. Entonces me imagino que cada uno hizo su elevator. Sí. Sí, va. Entonces, dele, Fátima, sin miedo. Ok. Ayudamos a las ejecutivas, emprendedoras y empresarias a vestir trajes de buena calidad por medio de Facebook. Ayudamos a las ejecutivas a vestir trajes de buena calidad por medio de Facebook. Ajá, su... Ajá. Y ahí se le entrega la... Vaya, usted yo recuerdo que su prospecto son ejecutivas, ¿verdad? Visitadoras médicas y todo ese tipo de gente, ¿sí o no? O cuénteme un poquito sobre su prospecto. Fátima. Son mujeres de 23 a 35 años que ganan de $500 a $1,000, solteras o casadas, que les gusta vestir bien. Ok, entonces simplemente, en otras palabras, es, digámoslo así, trajes para personas ejecutivas, ¿algo así? Uh-huh. Sí. Ok. Necesito ponerme eso para escucharlo mejor. Como dijo el hombre, el lobo, ¿verdad? Para oírte mejor. Vamos a ver. Ok. Vaya, vamos a afinar este elevator. Ayudamos a personas como usted. Por ahí podría ser, ¿verdad? Ayudamos a personas con usted, o a personas ejecutivas, a mujeres ejecutivas, a que luzcan bien, o a que luzcan mejor, o a que luzcan de acuerdo a su trabajo, ¿sí? O sea, pongámonos en el zapato del cliente, ¿qué es lo que el cliente anda buscando? ¿Sí? ¿Qué es lo que el cliente anda buscando? ¿Sí? Ayudamos a las personas con su, digámoslo así, con su vestimenta. No sé si sería correcto decir vestimenta, ¿verdad? Pero ayudamos a las ejecutivas a que luzcan mejor a un buen precio. Por ahí podríamos irnos, ¿verdad? Por ahí. Ahí más o menos, afinar por ahí más o menos, ¿verdad?
porque si es por medio del Facebook o no, creo que es un poco irrelevante, dígame. Ok. Pero por ahí, acordémonos qué es lo que anda buscando mi prospecto. O podríamos decir, tenemos diseños de última moda, especialmente para usted, para gente como usted, a un buen precio. Por ahí podríamos ir también. Ah, ok, diseños de última moda, o diseños de vanguardia, o diseños elegantes. Sí, manejamos diseños de... Y ustedes podrían saber que son los expertos en la materia, ¿verdad? A un buen precio. ¿Verdad? Y ahí pues hace la última parte, que sería la parte ya de la cita, ¿verdad? No sé si ustedes van o la persona viene, o cómo hacen el sistema de ventas. Ahí pues ustedes tendrían que hacer esa parte del cierre del contrato mental con el prospecto. Es decir, ok, lo invitamos a que venga. O si ustedes van a las oficinas, tienen su catálogo y todo, me regala 5 minutos para poder presentarle nuestra gama de productos. Sin ningún compromiso. Por ahí podríamos ir, más o menos. Se podría mejorar, claro que se podría mejorar, pero por ahí va más o menos, tendría que ir la línea. Vamos a ver, Donny. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Vaya, fíjese que yo lo hice, digamos, en servicio, digamos. Ok. Digamos que yo trabajo para algún... Bueno, más tarde yo vengo de parte de una empresa de publicidad a presentar lo que es un proyecto para poderle brindar una mayor publicidad para hacerle crecer, digamos, su clínica. Okay. Con información de afiches y con programas en redes sociales. Okay. Entonces, me permite poderle dejar lo que es la tarjeta para seguir en contacto y poderle mandar la información a sus redes sociales para que la puedan evaluar y poder concertar una cita lo más pronto posible. Ok, vaya, vamos a afinarlo. Ahí podríamos poner, ahí le están ahí echando porras, Luis, ¿verdad? ¡Eso! Vaya, vamos a ver, trabajo en equipo, me llega. Sí. Muy bien. Vaya, vamos a afinarla. Podríamos decirle, ayudamos a usted, su mercado es de las clínicas, ¿verdad? Sí, sí. Ayudamos a las clínicas a conseguir más clientes por medio de publicidad tradicional y publicidad digital. ¿Sí? Por ahí tendría que ser. Ayudamos, okay, a las clínicas a conseguir más clientes, porque eso es lo que le interesa oír al doctor, porque quieras o no, es un doctor, pero también es un comerciante. ¿Por qué razón? Puso un negocio. ¿Sí? Y le interesa la plata. Si no, no estuviera ese negocio, ¿verdad? Entonces, por ahí nos, claro, podemos, sí, ir, ¿ok? Le ayudamos a conseguir clientes para su clínica a través de publicidad tradicional y a través de publicidad digital. Por ahí más o menos podríamos ir, ¿verdad? Ok. Así que regáleme 5 minutos para poder explicar cómo lo hacemos. Vale, vamos a ver. Grupo número 2, Denis, Josué y Salvador. No sé si están en el mismo empresa o diferentes. Denis y esta persona, Salvador. Ah, ok, están en la misma empresa, ¿verdad? Vaya, vamos a ver. Y Josué, una empresa diferente. Vamos a ver. Josué, cuéntenos su elevator pitch. Vaya, yo estoy en el rubro de pastelería. Ok. Entonces, el mío es: ¿sabías que nunca fue tan fácil hacer un pastel profesional y creativo? Te ofrecemos clases de pastelería con productos fáciles de utilizar y te puedes comunicar al número tal, 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 tal. Vaya, ¿su prospecto quién es? Cuénteme un poquito sobre su prospecto. Mi prospecto tendría que ser, en este caso, personas que les guste la pastelería, pero no tengan un técnico en pastelería, ¿verdad? Sino que podría ser una ama de casa o incluso niños. Ok. Los productos son fáciles de utilizar. Va, perfecto. Entonces nos podríamos ir de la siguiente manera. Ayudamos a personas sin experiencia a crear recetas increíbles de pastelería. Y ahí no sé si puedo decir a través de cursos o a través de alguna cosa, no sé, ¿verdad? Usted sabrá. Pero por ahí tendría que ir. Le ayudamos a las personas sin experiencia en pastelería a que creen recetas increíbles.
Entonces, si la gente, si es su prospecto, si es su prospecto, le va a interesar. Decir, ah, yo, ¿verdad? Yo quiero hacer pasteles y no sé ni pío, ¿verdad? Ni hacer un huevo, puedo. Ahí le van a enseñar cómo. Entonces, por ahí se tendría que ir, ¿verdad? Vamos a ver, Denis y Salvador. Ajá. Bueno, nosotros nos enfocamos como tener un negocio de floristería. Floristería, ¿verdad? Okay. Sí, floristería, sí, correcto. Y como se llaman, nos enfocamos en los eventos, ¿verdad? De eventos sociales, de okay, como ser matrimonios o eventos de, ¿cómo le dijera? De seminarios y todo eso. Nos dedicaríamos a la ambientación del lugar con respecto a las flores, ¿verdad? Y vaya, y yo podría decir como el elevador pitch es encontrar como el cliente, ¿no? Claro, o sea, de repente se lo encontró. Va, ok. Entonces, yo andando haciendo mis diligencias en el banco, podría encontrarme con la cajera que me comentó que estaba por casarse. Sí, pues me resurgió la idea y de darle, de decirle mi servicio, ¿verdad? Uh-huh. A qué me dedicaba y que si podíamos concertar una cita para promover mis productos, ¿verdad? Y ponerle una gama de productos que a ella le podrían servir en su evento de boda, ¿verdad? Y por consiguiente, pues proponerle un presupuesto, ¿verdad? Y cómo se llama, y sería como, pues si nuestros eventos, ambientamos eventos, ¿verdad? Con clase y bienestar. Ok, interesante, interesante. Ambientamos eventos con clase y bienestar. Ajá. Ok. Entonces, por ahí nos podríamos ir. De repente encuentra a la persona, al prospecto, y ahí puede, esa frasecita está bien bonita. Podríamos poner ambientamos, ¿verdad? Ambientamos eventos para que sea inolvidable, una cosa así, ¿verdad? O ambientamos todo tipo de eventos en una forma, bueno, a ver, sí, por ahí podría ser, ¿verdad? Sí, la verdad que no está tan mal, está bastante bueno su elevator, muy bueno. Bastante bueno, sí. Al final un poquito, pero sí, la verdad que está, me parece. Está muy bonito. Bueno, imagino que es el mismo, verdad, que utilizaron con quiero ver, ¿quién? O no, utilizaron diferentes. Sí, los dos utilizamos el mismo. El mismo, sí, vaya. Ok, excelente. Sí, ahí lo discutimos con DLC. Va. Perfecto. Vamos a ver Santos, Suseli y Uciel. No sé, ¿trabajan en la misma empresa o diferentes? Solo Suseli y mi persona trabajamos en Denteco. De Teco. Vaya, vamos a ver. Entonces empecemos con Santos. Santos. Él creo que es el que venía en carretera. Ah, ok, sí, es cierto, tiene razón. Va, entonces, perfecto. Mi compañera Suseli va a exponer el de Nazario. Dele. Entre los dos compañeros. Primero las damas, dice, son caballerosos. Bueno, pues bueno, nosotros pues lo hicimos relacionado siempre al rubro de nuestra empresa, que es prácticamente en insumos, ¿verdad? Sí. En este caso nosotros lo elaboramos de esta manera. ¿Sabías que somos una empresa que se preocupa por el bienestar de cada uno de nuestros clientes y también el de tus clientes? Ya cuentas con autoclave, que es para desinfección de equipos, para poder esterilizar lo que son los instrumentos. Y en base pues a nuestro trabajo, algunos clientes nos dicen, no tengo. Ok, ¿qué le parece si le envío una cotización? Y le hablo en el transcurso de la tarde para ver si se queda con alguna de nuestras propuestas. Y a veces nuestros clientes nos dicen, sí, me parece. Y la primera pregunta que hacen es, ¿y ese equipo ya lleva instalación? Por supuesto, doctora, lleva todo lo que viene siendo la instalación. ¿Cómo se le podría llamar? El servicio. El traslado.
El transporte ya va incluida ya instalación, transporte y sobre todo pues una buena asesoría de parte de mi persona y mi compañero técnico que nos termina de ayudar reforzando. Más o menos por ahí. Bueno, solo que ahí me desarrolló casi que toda la venta. Sí. Solamente la parte del elevator, estamos en esa parte nada más, el elevator. Es decir, usted va en un centro comercial y se encuentra un prospecto de casualidad. ¿Sí? Ese es el escenario. ¿Sí? Ese es el escenario. O está en un cumpleaños, en una piñata y de repente le dice, mira, aquel de ahí es doctor, ¿ve? Ah, de veras, sí, tiene una clínica. Ah, bueno, entonces usted llega y se le acerca, ¿verdad? Entonces, ese es el escenario al cual usted le va a dar un elevator pitch. Es decir, ¿cómo le va a decir para que se sienta entusiasmado para hacer una cita y después llegar a vender? ¿Okay? Lo primero que haría es llegar y decirle, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctor? Ah, muy bien. Cuénteme, ¿ya lo atiende alguno de nuestros compañeros o ya conoce nuestra sucursal? Porque hay algunos que no la conocen. Y dicen, no, aún no. Ah, ok, doctor, ¿qué le parece si me regala su número de teléfono? Le comparto todas las ofertas. Y si usted necesita alguno de nuestros productos, con el mayor de los gustos se los hacemos llegar. Está bien para sacar una cita, pero la idea del elevator pitch es que quede entusiasmado el doctor, en este caso. Que diga, ay, me interesa, quiero hacerlo. Porque ahí realmente la forma en que se hace no está mala, está muy buena esa manera. Pero simplemente usted lo que hizo fue sacarle los contactos para después llegar donde el doctor y comenzar la venta. La idea es empezar la venta desde antes, ¿verdad? Con el elevator pitch. O sea, lo que usted hace está perfecto, está muy bueno. Sí, yo sé que le funciona. Pero la idea es hacerlo un poquito distinto, ¿verdad? Usted llega donde el doctor y le dice, doctor, déjeme hacerle una pregunta. Con solo decir eso, ya captó la atención. Déjeme hacerle una pregunta. Ajá. O le puedo hacer una pregunta. Sí, dígame, ya captó la atención. Con solo esa frasecita. Esa frase yo no sé por qué es mágica, pero usted le llega a cualquier persona. Disculpe, le puedo hacer una pregunta. Inmediatamente capta la atención. Inmediatamente. Y después empieza con el elevator pitch. Podría ser, usted habló de una máquina. ¿De qué máquina es? Es un esterilizador de instrumentos. Ok. Veamos, ¿cómo lo podríamos manejar? ¿De qué otra manera podríamos manejar eso? Para que el cliente quede así como picado, ¿verdad? Yo como lo suelo manejar es, quizás no le puedo hacer una pregunta, sino que yo como lo manejo es... No, no. Perdón. Dime. Así como, doctor, usted ya está, ya tiene bioseguridad en su clínica. Excelente, ¿verdad? Muy buena. Ajá, bioseguridad, me gusta el concepto. Ajá, nosotros lo manejamos, bueno, yo lo manejo a veces, doctor, cuénteme, ¿qué tal? ¿Ya cuenta con esterilizador en su clínica? Directo. Sí, está bien, ¿verdad? Pero si de repente dice, sí, yo tengo esterilizador. Ah, pero no tiene el de nosotros. Y esa es la idea, ¿verdad? Pero me gusta ese concepto de bioseguridad. Está muy bueno. Ayudamos a nuestros clientes a que le den a sus clientes, ¿el qué? Seguridad en su salud, por decir algo. Por ahí bioseguridad. Bioseguridad. ¿Y qué es lo que va a ganar usted? Porque el cliente va a sentir más confianza. Sí, porque hasta un sticker le podrían poner, ¿verdad? Aquí se hace con tal cosa, ¿verdad? Porque hay gente que así lo hace. Por ejemplo, hay empresas que son especiales para... Ahora con esto del COVID, han salido un montón de empresas especiales en bioseguridad. Y ponen el sticker ahí, ¿verdad? Esta institución, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿verdad? Con bioseguridad, ¿verdad? Y ahí está. Ah, ya la gente dice, ok, sí, ya nos sentimos más seguros, especialmente ahora con el COVID, ¿verdad? Pero por ahí nos podríamos ir, ese concepto de bioseguridad... Muy bueno, excelente. Un aplauso a todos, aplauso virtual. Excelente, chicos. Buen trabajo. Bueno, vámonos a la presentación. Hay cositas que hay que afinarlas, ¿verdad? Pero por ahí vamos, esa es la idea. Y la idea de esta capacitación, de este seminario, de este curso, es eso, ¿verdad? Que vayámonos afinando ciertos detalles. Yo sé que muchos de ustedes ya llevan años en ventas. Y tienen una gran experiencia increíble, ¿verdad?
Y, pero la idea con este curso es captar ideas nuevas, es captar de repente, ok, eso está interesante, ¿por qué no hacerlo? De repente por ahí el compañero dijo bioseguridad. Ah, qué bonito, ¿verdad? Podríamos hacerlo de esa manera. Porque una cosa, acordémonos, que no es lo que vendemos, sino cómo lo vendemos. ¿Sí? No es lo que vendemos, sino cómo lo vendemos, cómo lo presentamos, cómo lo decimos. Eso puede cambiar un montón. Porque acordémonos que las ventas son netamente emocionales. Si yo no emociono a mi cliente, o sea, ¿qué emoción le despierto a mi cliente? Acordémonos que están las dos emociones básicas, que es el dolor y el placer. Entonces, de repente el cliente, si usted le menciona el dolor, es decir, usted le va a ayudar a resolver X problema. Por ejemplo, en esto de bioseguridad, usted podría empezar a decirle, fíjese que nosotros tenemos una máquina que le puede ayudar a aumentar las ventas. ¿Cómo? ¿Cuál máquina? Ah, regáleme 5 minutos de su tiempo y le explico, ¿verdad? ¿Y cómo va a aumentar la venta esa máquina? Bueno, perfectamente usted puede poner ahí su cartelito de bioseguridad, la gente va a confiar en usted y eso va a hacer, mira, aquel doctor tiene esto y lo que no sé qué, y va a ser la recomendación de boca en boca. Por ahí podríamos ir. Bueno, eso lo habíamos visto. Aquí está. Acordémonos de esto, ¿verdad? De el dolor y el placer. Acordémonos que en el caso de los doctores, ¿son qué son? Comerciantes. ¿Qué es lo que quieren? Ganar plata. Y si usted va por allí, ¿sí? Lo más seguro es que venda un montón. ¿Ok? Lo más seguro es que venda un montón. Vaya, nos quedamos por aquí, ¿verdad? Estas son otras técnicas para poder sacar citas. Esta es parecida a la que usted estaba utilizando. Diga, mencióneme 3 características que busca en este tipo de producto o servicio. En el caso del ¿cómo se llamaba ese aparato? El desinfectante. ¿Cómo se llama? El autoclave. El autoclave, va. Pero ¿cómo le dijo usted el desinfectante? No. Esterilizador. Esterilizador, gracias, esterilizador. Mencióneme 3 características que usted busca en un esterilizador. Le menciono las 3 características, ¿verdad? Que puede ser precio, puede ser que realmente esterilice bien, que no tarde mucho, ¿verdad? Por decir algo. Y se le dice, perfecto, sabía que con nuestro producto, y le repite las mismas 3. Deme 5 minutos y te muestro cómo se hace o cómo lo hacemos. ¿Te parece el martes 10 a las 9 o el miércoles 11 a las 2? Hay un detalle muy importante, que uno pone la cita. Este es un detalle en ventas muy importante, que uno pone la cita. Tal día, tal hora, o tal día, tal hora, para que decida cuál de las 2. Si el cliente dice, no puedo ninguna de las 2, ok, ¿qué días puedes? Y ahí agendamos nosotros. ¿Por qué hacemos esto? Para dejar ya en manera más concreta una cita. Primero, y segundo, si usted le dice al prospecto que de una sola vez, ¿qué día puede usted? Usted le está dando un mensaje al prospecto. Está diciendo, yo tengo el tiempo libre y cuando usted quiera yo lo puedo atender. Y no es cierto. Usted pasa muy ocupado, ¿sí? Entonces, siempre se le da 2 opciones. Si no puede ninguna de las 2 opciones, de acuerdo a su agenda, entonces sí. Ok, no puede ninguna de estas. ¿Qué fechas puede? ¿Qué días puede? ¿A qué horas puede? Y ahí vamos nosotros a agendar. Otra. ¿Te gustaría lograr la solución del problema, verdad? Dame 5 minutos, ¿te parece? ¿Le parece el sábado? Dame 5 minutos para mostrarte cómo lo solucionamos el problema. ¿Te parece el sábado 9 y te explico cómo lograrlo sin ningún compromiso? Otra puede ser si te dijera que te puedo enseñar a solucionar el problema. ¿Me recibes 5 minutos? ¿Sí o no? Aquí ya estamos hablando de los contratos mentales de lo que dijimos en la clase pasada, ¿verdad? Ya son contratos mentales. ¿Ok? Vamos a ver, ¿dónde nos quedamos? Sí, ok, perfecto. Vamos a ver. Con una consulta. Dígame. O sea que no es muy conveniente decirle de que al cliente para qué día nos deja la cita. No, yo recomiendo que usted le ponga 2 alternativas. Es recomendable eso, ponerle 2 alternativas para ver, de acuerdo a su agenda, ¿verdad? La suya. Porque eso da la imagen de que usted, puchica, pasa bien ocupado, ¿verdad? Atendiendo un montón de clientes y solo tiene esa fecha, ¿verdad? Ya si el prospecto, el cliente dice, no puedo ninguna, ok, entonces vamos, ¿cuándo puede usted? Quiero revisar mi agenda, ¿ok? Y es cuestión de imagen. Siempre es técnica, todo eso es técnica de venta,
lo que estamos hablando ahorita. Son técnicas. ¿Okay? Son, en este caso son técnicas de imagen. Acordémonos que el primero que tiene que venderse es usted. Si usted le cae bien al cliente, si usted tiene una buena imagen con el cliente, va a lograr vender. Si no, no va a vender. ¿Okay? Esa es la idea de todo este tipo de técnicas. ¿Alguna pregunta? Yo consultaba eso porque, digamos, en el rubro que nosotros estamos, o sea, todos nuestros compañeros de Denteco, casi siempre, pues, los odontólogos trabajan por medio de agendas, por medio de citas. Okay. Entonces, muchas veces, si uno pone el día o la hora en que lo que usted está explicando, entonces podría chocar con la agenda que probablemente pueda tener el doctor. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, sí he hecho varias veces eso. O sea, qué día me puede recibir y la hora. Pero ya explicándolo usted de esa manera, pues sí, lo voy a tomar muy en cuenta. Sí, o sea, la idea es cuestión de imagen. No es que se va a cerrar en esas dos y ya nunca, no lo va a poder atender. No, es cuestión de ponerse. Ok, aquí la idea que le está transmitiendo es, yo paso muy ocupado, tengo muchos clientes, pero quiero ponerme de acuerdo con usted. ¿Sí? Para verse un poco más profesional. Esa es la idea, para lucir más profesional. Y acordémonos que la imagen vende. Entonces, con esa técnica, el cliente va a decir, ah, ok, pasa muy ocupado. Pero de repente no puede ninguna de las dos fechas. Ok, perfecto, ¿qué fecha puede usted? Ok, déjeme revisar. Sí, puedo. Coincidimos con esa fecha. Perfecto, entonces así lo dejamos. Ok. Excelente. Quiero ver, no sé si hay alguna otra pregunta. Estuvo muy buena, la verdad. No. ¿Todo claro como lo chata? Sí. Ok, perfecto, vamos a ver. El día de mañana vamos a ver cómo mandar una propuesta comercial por correo, ¿verdad? Ideas para ver mandar una propuesta comercial por correo es lo que vamos a ver el día de mañana. Así que, y otro un par de temas más, creo yo que nos alcanza a ver, alcanzamos a sacar. Bueno, chicos, llegamos al final. Llegamos al final de la clase. Espero pues, que les haya gustado. Súper. Excelente, me llega. Ya me cayó bien. Bueno, nos vemos entonces el día de mañana. Dios me los bendiga. Feliz noche. Ok, gracias. Buenas noches.